A las 11:43 minutos de la mañana vamos a trasladarnos a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, donde el fiscal general Tarek William Saab ofrece declaraciones a esta hora. Desde allí nos reporta nuestra compañera Andrea López. Andrea, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, justamente establecemos este contacto desde la sede principal del Ministerio Público. En este momento el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrece una rueda de prensa para informar cómo avanzan ciertos casos que lleva adelante este organismo. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Muy buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de la prensa. El día de hoy vamos a hacer un anuncio de un gran impacto para el país, de una gran trascendencia también para la reivindicación de este Ministerio Público y de la nueva titularidad que la ha asumido luego que fuese, como ustedes saben, la ex titular removida por haber cometido faltas graves a la ética, a la moral pública de nuestra nación por la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos hoy, dentro de lo que significa esta nueva gestión, esta nueva etapa de la justicia venezolana, a dar a conocer un hecho inédito que estuvo aquí engavetado. Es lo primero que voy a decir. Este escandaloso evento al que me referiré estuvo no solo engavetado, sino que también tuvo la omisión cómplice. Y yo responsabilizo y acuso de manera directa a la ex titular del Ministerio Público de esa negligencia permisiva, y voy al grano para decirlo, en el presunto desfalco a la nación en contrataciones de PDVSA realizadas por la directiva de la faja petrolífera del Orinoco en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2016. Y quiero hacer una salvedad muy importante. Esto ocurrió inclusive a pesar de que el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, de manera personalísima había ordenado para su momento la investigación sobre este tema al cual voy a detallar. Incluso a pesar de que el propio jefe de Estado ordenó esa investigación hace un año, nos encontramos en que simplemente había la nada menos nada. Hemos tenido que hacer un trabajo de reingeniería con apoyo, y debo decirlo, de toda la presidencia de PDVSA, para comenzar entonces a destapar este hecho que ya dije de entrada, tiene que ver con el desfalco a la nación en contrataciones de PDVSA realizadas, se presume, por la directiva de la faja petrolífera del Orinoco, en concreto, la gerencia que para este momento estaba en la faja petrolífera del Orinoco. El desfalco que estamos investigando ha tenido como efecto inmediato elementos perniciosos para el país. ¿Por qué? Porque hemos descubierto la contratación de servicios y suministros con importantes tasas de sobreprecio. Hemos empezado, obviamente, por una parcial, es la palabra, una parcial documentación de lo que pudiera ser una investigación mucho más grande. En la primera pesquisa hemos abarcado una muestra concreta de 12 contratos, adjudicados de manera directa a 10 empresas. Voy a nombrar las empresas. La existencia de un sobreprecio se calcula hasta este momento de un 230%. De acuerdo a la información que, solicitada por el Ministerio Público, nos ha aportado la División de Auditoría Corporativa de PDVSA. En esta primera aproximación, en base a estas investigaciones preliminares, hemos detallado, desarrollado hasta ahora, que el daño patrimonial vinculado a este grupo, a esta antigua gerencia, que fue removida por instrucciones del propio presidente de la República
en esa faja petrolífera del Orinoco, abarca a una cifra cercana a los 200 millones de dólares de daños al patrimonio nacional. Ojo, estoy refiriéndome solamente a estos 12 contratos de estas 10 empresas. Pudiera esto aumentar. Pero estamos hablando ya de lo preliminar que estamos aquí descubriendo. Quisiera decir que ustedes preguntarán por qué se tasa el daño en moneda extranjera. Porque da la casualidad que este tipo de contrato que llaman de procura se realiza en divisas. Por eso es que se tasa en ese sentido. Ahora bien, yo he dicho que sospechamos que la cifra puede aumentar. Pudieran aparecer otras empresas vinculadas a este tema, pero las que hasta ahora aparecen en el trabajo coordinado, porque debo decirlo así, hemos hecho hasta una mesa de trabajo entre nuestro equipo jurídico y la División de Auditoría de PDVSA, de manera mancomunada, para iniciar este trabajo que, repito, durante un año estuvo engavetado por la antigua ex titular. Y yo pudiera presumir, porque entonces también eso formaba parte del trabajo de extorsión, del trabajo de cobro de comisiones a las empresas vinculadas en temas como este. Es decir, no te investigo, no acciono ningún elemento probatorio, yo pudiera presumirlo, ¿verdad? Y ustedes igual, porque ¿cómo es posible si esto era un hecho notorio en la faja? Ni siquiera se hizo, oigan bien, una sola acción penal. ¿Estamos ante qué presuntos delitos? Para que nos ubiquemos ya en materia de legislación penal. Concierto de funcionario público con contratista, evasión de procesos licitatorios, peculado doloso, asociación para delinquir. Esta antigua gerencia removida de la faja petrolífera del Orinoco pudiera estar entonces de manera directa en esta, en este concierto de funcionarios públicos con contratistas. Las 10 empresas, las voy a mencionar, son las siguientes, que están siendo investigadas por el Ministerio Público a partir de ahora, porque antes ni siquiera la tocaron con el pétalo de una rosa. Nalco Venezuela, Sumi Servic 2021, Capriservi, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicio, Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Cuferca, Metroemergencias, Tradequip, SDV Energía e Infraestructura y Derwick Asociado. En este sentido, como hemos venido recapitulando de manera cronológica y muy contundente, creo que queda muy claro para todos. Para mí no fue sorpresa. Vuelve a aparecer el bufete de José Rafael Parra Saluzzo, vinculado a este presunto desfalco. Sabemos ya el tristemente célebre bufete vinculado a casos ya denunciados por el constituyente Diosdado Cabello y el equipo de constituyentes que vino aquí hace unos días a entregarnos unas pruebas donde se presume que este bufete de José Rafael Parra Saluzzo, ya privado de libertad, está vinculado con la colocación de dinero en sumas astronómicas en un banco ya citado. ¿Por qué aparece este bufete de José Rafael Parra Saluzzo? Porque se presume que sería el encargado, él, de cobrar extorsiones y legitimar los dineros producto de la práctica delictiva que aquí hemos venido ya sistemáticamente con pruebas mencionando. En cuestión que se desprende, por supuesto, ustedes dirán por qué. Bueno, de sus comunicaciones cotidianas con funcionarios del despacho del Ministerio Público, concretamente con la exdirectora del despacho, Yoconda González.
Eso se está desprendiendo de esta investigación, vinculada obviamente a la otra del caso del depósito millonario en ese banco extranjero, de la investigación hecha de carácter científico penal, aparece nuevamente este bufete. Ustedes dirán, ¿vinculado a qué? Vinculado este bufete a las empresas, a una o varias empresas, me reservo por este momento los nombres de la vinculación directa, pero de una manera, registro de llamadas, transacciones, depósitos de dinero de esa empresa a este bufete, ¿verdad? Entonces, obviamente que todo es una triangulación. Empresa vinculada al presunto desfalco, bufete Parra Saluzzo, vinculación directa con la exdirectora del despacho, Yoconda González. Ahora bien, para terminar, ¿qué acciones estamos haciendo desde el Ministerio Público para resarcir el daño patrimonial causado a la República? En un hecho como este que estuvo, yo diría, sepultado en una especie de bóveda negra, porque aquí no estamos para hacer con casos simples propagandas o vamos a hacer tal cosa. Creo que dijo en algún momento la ex titular de este despacho, creo que dijo algo así, pero después más nadie supo nada. Nosotros estamos ya emprendiendo acciones, voy a decirlo claramente, ¿verdad?, que se suman a otras, ¿no? Yo quiero describir lo siguiente. La ex titular del Ministerio Público actuó, cada día nos damos más cuenta, con permisiva omisión en casos que tienen que ver con daños patrimoniales al Estado de altísima magnitud de corrupción. Sencoex, Cadivi, incluso estamos descubriendo que se benefició, y ustedes lo saben por la cifra que dimos, a traficantes de drogas, porque las cifras no mienten. Cuando usted ve que son más los liberados por tráfico de drogas que los privados de libertad, y los privados de libertad terminan siendo jíbaros o microtraficantes. Y esto de verdad que yo creo que está indignando. Quien está viendo y escuchando esta comparecencia está indignado. Doblemente, de que sabiéndose toda esta red de empresarios, de empresas, causándole daños patrimoniales al Estado en la faja petrolífera del Orinoco, ni siquiera, escuchen, oigan, una sola acción en un año. ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Yo pudiera presumir complicidad, omisión premeditada, y yo pudiera también presumir extorsión. Ojalá los dueños de las empresas, que lo vamos a citar a todos, compartan su información y digan, mira, a mí me extorsionaron, a mí me cobraron tantos millones, yo transferí tanto, colaboré con la justicia, ciudadano empresario. Yo le hago un llamado a todos, tendrán las propias ventajas que da la legislación venezolana y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en función de ello, a diferencia de la vergüenza, porque usted puede estar de turista en el mundo hablando pistolada, no, que yo hice, que yo voy a hacer, que yo voy a mostrar, no, aquí estamos mostrando, aquí sí estamos mostrando, usted es titular, no hizo nada, usted permitió el desfalco, yo la denuncio y la acuso responsablemente, usted es la principal responsable del desfalco en la faja petrolífera del Orinoco, porque teniendo estas pruebas, no hizo nada absolutamente. Lo que hizo, oigan bien, fue desviar. Desviaron la investigación para extorsionar. Y qué casualidad que los dos fiscales que colocaron en casos para investigar como esto, uno está prófugo y el otro está privado de libertad, porque parece ser que eran los agentes que tenían para la extorsión. Entonces nosotros hemos solicitado formalmente información a PDVSA sobre este grupo de empresas contratistas cuyas contrataciones se presumen irregulares
¿verdad? Pues fueron adjudicadas directamente y los contratos tienen un importante y espectacular sobreprecio. Dos, hemos solicitado a la Gerencia de Auditoría Interna de PDVSA y a la Contraloría General de la República que designen auditores para que evalúen los procesos de contratación de la faja petrolífera del Orinoco. Tres, hemos solicitado que se realicen inspecciones técnicas in situ en la faja petrolífera para verificar el cumplimiento de los contratos. En estas inspecciones, obviamente, participará nuestro personal de la unidad criminalística de campo. Y aquí puedo mostrarle copias, ¿verdad?, de las solicitudes que hemos hecho formalmente, que avalan lo que aquí les he venido narrando. No es, esto no es un anuncio de prensa solo de carácter informativo y mediático, no. Está acompañado de acciones de carácter penal. Como ya se los dije, y yo estoy convencido, a la menor duda, que tendremos para este caso toda la colaboración de las autoridades, como ya lo estamos teniendo. Yo quiero decirlo, ya lo estamos teniendo porque hemos llegado acá por ello de PDVSA. Dicho esto, podemos brevemente entonces ahora pasar a las dos preguntas correspondientes de parte de un medio nacional y un internacional. Primera pregunta a cargo de la periodista Andrea López por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quería hacer dos preguntas. La primera, también conocer cómo avanzan las investigaciones de los 200 millones que fueron localizados y que le pertenecen a Lilian Tintori. Correcto. Entendiendo que ayer Diosdado Cabello anunciaba que también había una vinculación con el Banco Occidental de Descuento. Y también quisiera también conocer su posición como fiscal general de la República, y es que recientemente la Asamblea Nacional Constituyente indicó que iniciarán unas investigaciones a varios dirigentes de la oposición por el llamado al bloqueo financiero contra Venezuela. Muchísimas Correcto. Gracias. En ambos casos hemos designado fiscales del Ministerio Público para, en el que usted señala de manera inicial, sobre el hallazgo de una suma realmente escandalosa en efectivo, dinero en caja. Precisar en primer lugar por qué en un vehículo había un monto tan exagerado. Es lo primero que se tiene que aquí decir, la verdad. Ir a la verdad de los hechos, y el Ministerio Público ya comenzó a ir a la verdad de esos hechos. La procedencia del dinero, el banco que lo entrega. Porque normalmente uno dice, nuestro pueblo, mira, va a un telecajero y hace colas, ¿verdad?, para que le den un monto de efectivo que es limitado. Aquí se tendrá que explicar cómo es posible que mientras el pueblo de Venezuela, cualquiera de nosotros, hace una cola para obtener una cifra muy limitada de efectivo, aparece en este vehículo, ¿verdad?, una cifra superior o cercana a los 200 millones de bolívares en efectivo en caja de madera. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un plan investigativo muy concreto, no solo para llegar a la verdad, sino también medidas que no, tú sabes que no puedo anunciarlas porque forma parte de la reserva legal y forma parte de la investigación que adelanta la fiscal que hemos designado para este caso, que avergüenza también a la opinión pública, porque como dije, si cualquiera de los que está acá va a cualquier banca pública o privada a solicitar efectivo, yo le aseguro que no le van a entregar cuatro cajas de madera, ¿verdad?, con 200 millones de bolívares. Entonces eso es obvio, que tiene que ser investigado, que tiene que ser esclarecido, no solamente por la persona que asumió el dinero le pertenece, sino también del banco que lo entregó en los términos en que lo entregó. ¿Lo entregó qué? ¿Vía qué? Vía fax, vía solicitud hecha por un voucher.
cambiaron un cheque. Usted entregó un cheque por ese monto y le entregaron ese efectivo. Es decir, esto obviamente vamos a hacerlo como siempre. Nuestras investigaciones en estas 3 semanas han sido vistas por ustedes con todo el profesionalismo y que se llegue a la verdad. En el caso de el escandaloso llamado a invasión militar, no solo bloqueo económico, amiga periodista, no solo bloqueo económico. Hay personeros que han solicitado que Venezuela sea bombardeada, que Venezuela sea ocupada militarmente, que en vez de policías del estado Anzoátegui caminando en la ciudad del Tigre o la Policía Nacional Bolivariana caminando por la avenida Baral, sean marines estadounidenses los que ocupen territorio en este país, luego de haber sido Venezuela prácticamente quebrada y arruinada producto de bombardeos, porque así lo preanunció el ciudadano presidente de los Estados Unidos de América, que no descartaba la opción militar. Y eso en vez de tener un rechazo inmediato y unánime, como lo ha tenido por parte del pueblo, más bien pareciera que tuvo el aplauso de dirigentes que adversan al Estado venezolano. Que en cualquier país, hagan la encuesta, en cualquier país, la oposición discute, contradice al gobierno, pero en temas como este se une para evitar una guerra, para evitar una ocupación militar. Pero también hay un detalle, se ha llamado al ahogo económico del país. Eso perjudica desde el empresario emprendedor que quiere producir puestos de trabajo, generar una riqueza sana y lícita, darle a Venezuela los bienes que necesita, hasta el más humilde campesino, hasta el más modesto trabajador. Perjudica al bloqueo económico, particularmente a la gran mayoría del pueblo de Venezuela y no a la élite financiera. Perjudicas al pueblo, eso es mentira, no, eso va contra 1 o 2 personas. ¿Quién dijo que un bloqueo económico, quién dijo que un ataque económico a una nación va a perjudicar a una élite financiera? No, nos va a perjudicar a los sectores más vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con alguna discapacidad, a los trabajadores, a los estudiantes, a los que tienen incluso la oportunidad de generar ahora en un momento donde queremos superar la crisis económica, ¿verdad?, una nueva fase de desarrollo, son los principales golpeados. Por lo tanto, sí, hemos designado, en este caso también, 2 fiscales del Ministerio Público que van a investigar estos hechos. Y sepan ustedes algo, miren, lean el Código Penal. Qué interesante que prácticamente el primer artículo, cuando usted comienza a leer, te habla de estos presuntos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria. Segunda pregunta. Segunda pregunta a cargo de la periodista Fabiola Sánchez por la agencia AP. Buenos días, fiscal. Buenas tardes, fiscal. Quería preguntarle, respecto a su última explicación, usted señala que fueron designados 2 fiscales para correcto, investigar los hechos. Correcto. ¿Usted va a solicitar algún tipo, digamos, de acción al Tribunal Supremo, considerando que algunas de las personas mencionadas en estos casos tienen inmunidad parlamentaria? ¿Va a pedir algún tipo de acción en el Tribunal Supremo? Sí, mira, debo decir que a diferencia, también hemos descubierto cosas tan ignominiosas como esta. Por ejemplo, nosotros hicimos una extraordinaria reunión con los jefes de cuerpo de seguridad del Estado para temas que tienen que ver con la seguridad del Estado hace apenas unas horas, ¿no? De ello vamos a informar posterior a una mesa técnica que ocurrirá el día viernes, porque queremos ya tener todo bien coordinado en función de las mesas técnicas, los resultados, los puntos concretamente abordados y el plan de acción para informarle al país. Vean ustedes que este Ministerio Público estaba en conflicto con el TCJ, con la Defensoría del Pueblo, con la Contraloría General de la República, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos los operadores de justicia, con la Defensa Pública. No colaboraba con nadie, menos con los cuerpos policiales, que prácticamente
era para convertir este Ministerio Público en un supraestado dentro del Estado. Nosotros vamos a trabajar este caso, y es lo que quiero ratificarle, con el TCJ y con todos los órganos correspondientes que tengan que ver para que las cosas se hagan en el marco de la Constitución y la ley, con todas las garantías constitucionales a que haya lugar. Sobre lo que usted señalaba del caso de PDVSA, quería preguntarle si la Fiscalía General está considerando algún tipo de medida, tomando en cuenta que esas empresas, no sé, algún tipo de medida de provisión de enajenar bienes, congelación de activos, provisión de salida del país. Y sobre todo quería agregarle, usted señala la directiva de la FAJA implicada en este tipo de hechos, ¿no? Estarían implicados. ¿Se ha dictado alguna medida de detención a alguna persona detenida? Y si esto podría llegar a la directiva de PDVSA, porque bajo PDVSA estaba la responsabilidad y sí, control de estas operaciones. Yo te quise en el prólogo ser preciso. Cuando dijimos lo que dijimos, ¿nos referimos a quién? A la gerencia de la FAJA del 2010 al 2016. Yo soy lo que tienen que responder, la gerencia de la FAJA. Es más, yo le puedo decir que la presidencia de PDVSA es la que más ha colaborado con nosotros. Porque ¿quién hizo la auditoría? ¿Con quién hicimos la mesa técnica nosotros? Entonces que responda la antigua gerencia, que entre el año 2010 y 2016, dentro de la FAJA, hizo esto a espaldas de sus superiores jerárquicos y de toda la nación. Porque vuelvo y le repito, a mí me parece doblemente escandaloso todo esto, porque si el propio jefe de Estado dijo en su momento, investíguese estos presuntos hechos ilícitos en la FAJA petrolífera, y se lo pidió al Ministerio Público, de pronto usted vio que cuando venimos a revisar, bueno, vamos a ver qué hay aquí, no había nada. Tuvimos que hacer un trabajo de reingeniería en estos días, con apoyo de la más alta directiva de PDVSA, para empezar a hacer todo esto. Ahora, yo me reservo legalmente, no puedo anunciarlo aquí, lo que se va a hacer. Solamente lo que he podido, por razones obvias, describir. Estas empresas, sus dueños, tienen que dar la cara. Y la tienen que dar ante el Ministerio Público. No para ser extorsionados, aquí olvídense de eso. No para venir a sobornar funcionarios. Es para aportar los datos sobre estos sobreprecios, que en la primera parte, lo dije, se presume el desfalco de $200 millones. Eso pudiera aumentar. Muchas gracias. Damos por culminada la rueda de prensa. Gracias por su atención.